En Barranca Bermeja se está llevando a cabo una nueva modalidad de estafa. En esta oportunidad las víctimas son las personas que se dedican a entregar domicilios. Un domiciliario dio a conocer que tras haber sido recomendado por su cuñada para un domicilio, lo contactaron para pedirles dulces y vasos y unas consignaciones que dieron un valor de aproximadamente 150 mil pesos. Y pues me escribió mi cuñada que vende fajas que le recogieron domicilio para llevar a Luna. Y la vieja, el que pidió, pues dijo, ay, deme el número de teléfono del domiciliario para que cuando me traiga eso también me haga otras cositas de paso. Y pues ella dio el número, marica, y me escribieron, ay, hola, usted viene acá con un domicilio para Luna. Necesito que me compre unas cosas, me haga el favor. Y bueno, yo fui a comprar las cosas, eran unas gomitas, unos vasos, y compré una bolsa de regalo. Y me dijo, ay, oye, es que acá está la cumpleañera, ¿qué tal? Que necesito que para que me hagan llegar el remo acá, necesito pagar el envío, pero me toca por la perla. Y tal, de pagar si me envía 70 mil pesos. Y yo, oye, marica, pues ya estaba confiado primero porque el domicilio de León de mi cuñada y pues es de confianza. Y pues segundo, porque me pareció algo normal, ¿sí me entiende? Como domicilio, como me salen a mí diario. Y ya, y después envié, y después, ay, es que también me van a traer un trago ahí mismo, entonces para que me envíe lo del trago, que son 70 y pegue, le mandé como casi 150. Afirma que tras comprar las cosas que le habían sido encargadas, se dirigió hasta el lugar en donde le dijeron que supuestamente las entregaran, pero al llegar al sitio, esa persona no vivía en el lugar. Cuando yo llegué ya al edificio Luna a entregar el domicilio completo y a cobrar todo lo que había hecho, le pregunto al portero por el nombre de la persona y me dice que no, que ahí no vive nadie. Y él me dice, ¿tiene el número de teléfono? Yo le doy el número de teléfono y él me dice, sí, ese número de teléfono lo tengo acá registrado como estafadores de domicilio. Ya se lo han hecho a varios mensajeros de acá de Barranca y ya quedé instantáneamente aburrido y pues decepcionado de la gente de poca fe. Según el vigilante del edificio donde iba a ser entregado el domicilio, esta modalidad de estafa ya se la han hecho a varios domiciliarios.